Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Android Salvaje. Hoy vamos a ver el Colin McRae Rally, pero para Android. Estamos acostumbrados a verlos en otras plataformas como para PC o consola. Creo que consola más que PC, no estoy seguro. Bueno, no pasa nada. Ahora vamos a ver un poco cómo es el juego, el gameplay. Como podemos ver, cambiar controles, jugar el campeonato, nivel al azar. Y en realidad no nos deja nada más. Hasta donde yo sé, no tiene modo multijugador, ¿no? Vale, hay modo multijugador, no pasa nada. Entonces, vamos a ver un poco el funcionamiento. Vamos a darle un poquito de voz, porque la voz es un poco floja. Funcionamiento de este juego. Como siempre, os voy a dejar los enlaces en los comentarios para que lo podáis descargar y probar vosotros mismos. Esto simplemente es para que lo veáis. Vale, aquí tenemos una sola etapa, un único rally, desbloquea más coches. Bueno, aquí se puede ir desbloqueando. Bueno, ya sabéis cómo funcionan esta serie de juegos. Vale, perfecto. Entonces aquí, pues eso, podemos elegir lo que queramos. Vamos a hacer un poco para que podáis ver los gráficos y la jugabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a elegir los coches. Aquí, por ejemplo, no podemos coger este hasta que lo desbloqueemos, ¿de acuerdo? Terminando la serie de rallies en obtener en primera posición. Vale. Esto es ir jugando y, por ejemplo, yo tengo el contenido desbloqueado al 0%. Bueno, o sea, es que no he jugado. Simplemente lo he visto y ya está. Simplemente es un poco para enseñaros cómo funciona. Tener que deciros que en esta pantalla de carga, cuando empezamos la... Sí, antes de empezar a jugar, tarda un poquito, ¿de acuerdo? Tenéis que pensar que al principio carga simplemente estos menús que tienen pocos colores y luego ya ahora tiene que cargarlo todo. Entonces no pensáis que se ha bloqueado ni empecéis a tocar la pantalla. ¿Veis? Tarda un poco, pero entra. Y vamos al lío. Bien, los controles se pueden cambiar, ¿de acuerdo? La pantalla de control. Pero yo me he quedado con los que me vienen porque para enseñaros el vídeo era mejor así que estar girando la pantalla. ¿De acuerdo? Como podéis ver, tenemos nada, simplemente tocándole poco a poco y ya está. Veis que los gráficos están bastante bien, ¿no? Por lo menos a mí me sorprendió bastante, ¿no? Porque hay cada juego de coches que tienen tela. Aquí básicamente vamos jugando y ya está. Yo, como podéis ver, no soy mucho de frenar. Ahí tenemos pausa, freno de mano y todo. Bueno, yo sé que si lo uso me voy a ir para todas partes. Así que nada. ¡Oh! ¡Qué liado! Ahí a lo mejor habría que haber luchado. ¡Hala! Por lo menos nos deja volver atrás, que eso siempre es un punto favor. Como podéis ver, en la parte de arriba tenemos como una pequeña barra de progreso donde aparecemos nosotros y donde aparece la consola. De acuerdo, que literalmente nos está pisando los talones, sobre todo por la salida que hemos hecho antes. Pero bueno, más o menos lo hemos recuperado. Básicamente es eso, la carrera acaba cuando conseguimos completar, si podemos usar el freno mano, ¿veis? Para hacerle el derrape. La carrera acaba cuando llegamos, pues, lógicamente al final de la línea de arriba. Básicamente es eso, el juego es así. Hay freno de mano, y si lo usamos bien, pues oye, es tiempo que nos ahorramos. Como os estaba comentando antes, os voy a dejar los enlaces en los comentarios para que podáis descargarlo de forma sencilla. No recuerdo ahora mismo cuánto medía el juego, pero creo que eran dos enlaces, creo que eran 200 megas, que no era mucho. Y también, bueno, el APK correspondiente. Sabéis cómo se instala, ¿no? Podéis encontrar muchos tutoriales en internet de cómo instalar, pero básicamente es copiar la carpeta que nos viene, que es el OBD, lo copiamos en Android/OBD, ¿de acuerdo? Necesitamos un explorador de archivos para hacerlo. Si no está la carpeta Android OBD, la creamos y lo metemos ahí. No, y sencillo. Y luego la APK lo instalamos ejecutando encima y ya está. Y debería de funcionar. Bien, no vamos a acabar la carrera porque se nos va a hacer bastante larga. ¿Vale? Y no quiero que salga un vídeo así, aunque nos quede ya poco. Así que nada. Yo os animo a suscribiros a mi canal, youtube.com/androidsalvaje. Y este vídeo era básicamente eso, para que vierais un poco cómo era el juego. ¿Vale? Sin más. Gracias por verme y ya lo que os digo siempre, si queréis que hable de algún juego o que haga algún juego en especial, lo único que tenéis que hacerme es decírmelo por comentario o por mensaje privado, ya como os parezca. Bien, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta otra y muchas gracias por verme.